Buenos días, o días, lo dejamos y ya está, que me voy ahora corriendo al médico. Le he pedido cita a Héctor a las 9, me he puesto cualquier cosa, que vaya noche. Lleva desde, nos fuimos el sábado a urgencias, porque luego resultó que tiene otitis y lleva todo el fin de semana con una fiebre súper alta y esta noche ha tenido una fiebre que no veas, así que, y está con antibiótico y ibuprofeno, así que ha pasado muy mala noche, así que me voy ahora al médico. Buenos días. Pero no ha sido noche, pero me he ido ahí despertarse. Él se ha ido al sofá, digo, ¿para qué vamos a pasar mala noche los dos? Pues él se ha ido al sofá. Sí. Así que lo que pasa es que le sube mucho, o sea, tiene mucha fiebre. Sí. Ayer llegó a tener 39,3. Es raro que no le y baje. Esta noche tenía muchísima. Tenía como los ganglios inflamados también. Sí, lo estuve yo tocando y tenía esto. Bueno, a ver qué te dicen ahora. Y, jolín, 2 días con antibiótico debería empezar a hacer efecto ya. Que, por cierto, le toca ahora el antibiótico. Menudo show para darle la... Ahora. Menudo show para darle la medicina. Pero, oye... Pero Héctor, pero bueno, sin vergüenza. ¿Quién ha tirado el tete? ¿Qué has tirado aquí? ¿Quién ha tirado el tete? Cariño. Ay, qué noche. Ay, qué noche. Está calentito. Un poquito calentito, pero... ¿Sabéis lo que le ha pasado? Que él... Con la fiebre se activa y menuda charla hemos tenido de 4 a 5, ¿verdad? Bueno, me has contado un montón de cosas. ¿Qué? Hemos hecho una limpiada de mocos también a las 4. Eres un moquete que tienes todo lleno de moquetes. ¡Uy, qué moquetes! Venga, vamos a prepararnos. Que nos vamos al médico. ¿Dónde está Oscar? A ver. ¡Oscar! ¡Madre mía! ¡Ay, Oscar! Oscar está enfadado porque no quiere ir al cole. ¡Ay, mira cómo se ha alegrado Héctor! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Ay, qué alegría! ¡Dale un abracito! ¡Mira! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, que se ha caído! ¡Se ha caído el Oscar! ¡Se ha caído el Oscar! ¡Ahora tú te caes también! ¡Tú también te has caído! ¡Ay, venga, ¿Te has dado un besito? Dale un besito. ¡Ole! Bueno, pues ya de paso me tomo café y he desayunado. Que han venido Sebas y mis suegros y de ahí aprovechado, como salió la carrera, solamente me había tomado un café. Uy, que meto el ticket donde no es. Bueno, pago concluido. Venga, Loki, que ya estamos. Vamos. Y nada, sigue con... Eso es catarro, no es... Los oídos los tiene súper bien, me ha dicho. Que los tiene un poquitín rojos, pero que nada, que en teoría no debería de quejarse porque ya no debería de dolerle. Y lo único es que tiene catarro y la fiebre que tiene es del propio catarro, pero que no tiene nada en pecho ni nada. Que no se me ve. Nada, me ha dicho que él cree que va a seguir con fiebre y con moquetes y tal hasta el miércoles, que suele ser una media de 5 días y tal. Así que jueves y viernes no hay clase por lo de Halloween. Me parece a mí que hay alguien que no va a ir al cole esta semana. ¿Le parece bien subirse ahí? ¿Eh? Sí, ahí. ¿Te parece bien subirte ahí? ¿Eh? Sin vergonzón. Dale. Hala, pues nada. Total, que yo aprovecho ya y os enseño la jauría de mi casa, por favor. Es que
Es que no me hago con ella, ¿eh? Es que yo sé que soy muy pesada con la casa, pero es que a mí me agobia y me agota el tener la casa así. Además, mira, yo pienso una cosa, yo creo que ya lo he dicho alguna vez, yo pienso una cosa y es que yo para tener la mente ordenada necesito tener la casa ordenada, que no me deja pensar con claridad, ¿no? O sea, el entrar en casa y verlo así todo tan agobiado me imprime mucho más agobio. Entonces, necesito tenerlo al menos ordenado. Ven, que te has enganchado un pie, ven. Te has enganchado un pie, ven. Muy bien, ahí. Entonces, necesito primero tener la casa ordenada y luego ya voy limpiando a tientas, porque... En fin, limpio una cosa, me ensucian otra, ando todo el día liada. Y ahora esta semana que voy a estar con este en casa, pues vosotras me contaréis. Así que hago un llamamiento, por favor. Si me podéis dar algún truqui, ¿qué hacéis vosotras con la casa? Por Dios. Si es que yo me tiro todo el día limpiando y todo el día está mal la casa. Todo el día recogiendo y todo el día está desordenada la casa. Si es que me reconcome la casa. Está todo siempre por medio. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os lo organizáis? Yo os voy a decir cuatro cosillas que yo hago, ¿vale? Que creo que pueden ser de ayuda para quien esté en mi misma situación. Pero está claro que necesito ayuda. Porque, ¿qué hago? Me come, la casa me reconcome. Mirad, una cosa que yo hago que me simplifica mucho y que antes me suponía un agobio tremendo es la plancha. O sea, yo lo que hago ahora es... Ponen un lavado, o sea, una lavadora con fácil planchado, lo tiendo súper estirado y solamente plancho las camisas de Sebas de la óptica del trabajo, ¿vale? Que es lo que necesita estar así un poquito planchado. El resto, pues la arruga es bella, chicas. Menos mal que ya ha caído el pobre, estaba rotito, rotito. Y a mí me ha dado tiempo a hacer un montón de cosas. Y a mi casa va apareciendo una casa. Mirad, por aquí un tendedero. Al lado de la calefacción, que ya hemos tenido que poner la calefacción. ¡Qué pereza! Mira que yo le dije a Sebas, me niego a poner la calefacción antes del día 1. Pues ala, ya la tenemos puesta. Total, si es que si estamos en casa y el niño está malo, ¿qué hago? Apechugar. Así estoy. Aprovechando que el Gordi sigue dormido, que se está echando un siestorro mañanero que no veas. Porque como ha dormido tan mal hasta las 4 o las 5 que ha vuelto a coger el sueño, pues ahí sí que lleva por lo menos una hora y pico. Y mirad, lo de verano, invierno, mi pijama, lo de tirar. O sea, me he propuesto que tengo que tirar ropa, porque es que lo que hago es que la saco del cesto de verano, la pongo, no me la pongo en verano, la guardo. Cojo lo de invierno, no me lo pongo. Tal. Así que descarto un montón de cosas y de chaquetas que ni me pongo. Esas camisas, chaquetas, nada. Así que tengo un montón de ropa de cuando hice el cambio de armario de los peques, que la tengo ahí puesta para donarla. Que justo en el cole esta semana, hasta el 31 de octubre han abierto una campaña para donación de ropa, así que ya he aprovechado, voy a coger toda mi ropa y también la voy a meter toda en una bolsa y toda para donar y a ver si soy capaz con todos los armarios, o sea, todos los cajones que tengo. Bueno, esto es zapatero, pero estos tres cajones que son súper grandes y nunca puedo meter la ropa porque siempre lo tengo todo manga por hombro, porque tengo un montón de ropa que no utilizo, así que a tirar. ¡Qué chico! Hola, vaya, ese es tu río, ¿eh? A ver. Hola, guapo. ¿Cómo te has sentado? ¿Cómo estás? Bueno. Es que yo tengo la mano fría o él está caliente, pero... Cucu. Cucú. Hola, tío guapo. A ver, venga, ponte pies o no. Que te quiero ver. Que la mayor parte de mi ropa
la mayor parte de mi ropa está aquí. ¿Os acordáis? Que este es mi armario ese que me dejé todo impoluto. Pero claro, como él estaba durmiendo, pues me he tenido que esperar. Así que, ¿me ayudas a sacar toda la ropa que le encanta? He tenido que poner esto. He tenido que poner esto porque él accede desde ahí, mete la manilla, la abre y me saca toda la ropa. Así que, ¿me ayudas? Pues esa parte de abajo no hace falta que me la saques, que eso es de invierno. Ese sí, que lo vamos a tirar. Uy, qué feo ese, tírale. Bah. ¿Te ayudo? Mira, mira lo que hace mamá, mira. ¡Oh! ¡Ay, va! ¡Ay, va lo que ha hecho mamá! ¡Qué carilla de pocho tiene! ¿Cara de pocho? Eso es de cuando yo jugaba al pádel y hacía deporte. ¿Y sabéis lo que me he puesto este año? Cero. No me he puesto nada. Mira, aquí están mis muebles del salón todavía. No los he puesto ni en Wallapop, así que ahí van a seguir hasta que los ponga Wallapop. Mira, mira, ya me está ayudando, ¿eh? Muy bien. Venga, más. Un poquito más. Oh, un poquito más. A ver, que quedan un montón. Estas también las vamos a tirar todas. Esa, mira que me la he puesto, ¿eh? No solamente no me estás ayudando, sino que me estás desmontando mi do it yourself. ¿Qué os parece? Esto lo hice hace ya tiempo, que no os lo había enseñado, y es para poner aquí con chinchetas las fotos de los enanos. Porque como esta puerta la forré yo, y ahora me la está desmontando este niño. Sí, tú, sí, sí, te lo voy a perdonar, pero me ha costado mucho. Y encima se está sentando en la ropa, con lo que me está costando hacer el maricondo este. El maricondo este es para otras, ¿eh? Ya os lo digo. Porque yo no soy capaz de bajar los montones ni siquiera a quitarles un cuarto. Cuanto menos a la mitad. Y mira que es que hay ropa que yo creo que llevo un año que está aquí puesta y no la he tocado. Bueno, pues nada, no lo consigo. Si no consigo ni tirar pijamas que están putrefactos, de verdad... ¿Qué clase de enfermedad? Es que Diógenes me absorbió y se quedó conmigo. Diógenes de la ropa, para luego ponerme tres cosas siempre lo mismo. Que estoy yo pensando una cosa. Oye, que he puesto todo este montón para donar. Y este para dárselo a mi madre. Y tengo ahí algunas otras cosas más. Que estoy yo pensando una cosa. Yo al menos hago intención. Pero Sebastián tiene una pila de ropa ahí que él, no, por no entrar, no entra ni a este armario. Y toda esa parte de arriba es suya. Las dos baldas de arriba son suyas. Y no entra ni a este armario. Mira, tiene sudaderas y jerseys y él no se pone ni sudaderas ni jerseys. Y luego tiene cuatro camisetillas de deporte, que claro, como hacemos tanto deporte ahora, pues no hacemos, no utilizamos las camisetas de deporte. O sea que yo al menos he hecho intención. Y yo al menos tengo mi ropa de verano, que la subo al altillo y saco la ropa de invierno. Se va, lo tiene todo junto. El pobre, como va de lunes a sábado con uniforme, pues se pone un chándal para ir y venir andando y poco más. O sea que maricondo aquí tendría trabajo. Oye, mi móvil. Sí, tú, mi móvil, ¿me lo das? ¿Eh? ¿Llama la Bu? Ay, ahora está llamando la Abu. Abu. ¿Tú cómo te llamas? Héctor, muy bien. ¿Dónde está mamá? Mamá. ¿Dónde está mamá? ¿Habéis visto lo que ha aprendido este fin de semana? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Y hace, Héctor. ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está Héctor? ¡Aquí! ¡Aquí está Héctor! ¡Sácale la lengua! ¡Sácale la lengua! ¡Hoy la va a botar! Y ahora vamos a intentar una cosa nueva. Beso a papá. Un beso. Vaya besito. Oye, que le cuesta a este chico dar besos, ¿eh? Que es que es igual que Oscar. Macho, el tiempo que nos tiramos con Oscar, un beso y nada. Y ahora ya de repente Oscar viene, va y nos lo da sin tal.
que no os he enseñado la comida. ¡Ah! Que está muy bien este, ¿eh? Desde que le he dado esta mañana el antibiótico y no le he vuelto a dar nada y no tiene fiebre ni nada. Está on fire. Que no os he enseñado la comida, porque es que mi madre ayer hizo paella y de todos he sabido que la paella de un día para otro está buenísima. En Valencia lo que hacen siempre. Sí, hemos comido paella hoy de mi madre. No, ni me he complicado, le dejo un tapercito a Oscar para esta noche porque me encanta. Oye, ¿qué me habías dicho que antes por teléfono que me has dicho? Que hiciera yo un 48 horas. Que no, 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 un 24, esto es, ah, como es un 24 horas, un 48 horas, flipado. Que digo, que oye, digo, pues te podrías hacer un 24 horas siendo padre, o sea, sin mí, sin la figura de la madre, porque es que todos tiran para mí, o sea, sí. Todos tiran de mí para todo. Entonces, digo, a ver qué tal se te daría tú solo 24 horas con los enanos. ¿Estás segura de eso? O sea, los niños ¿serio? Pueden acabar. Total, alguien me adopta esas 24 horas. ¿En qué casa? Oye, pues vaya golpe me ha dado. ¿Que, ¿en qué casa duermo? Porque claro, 24 horas, ¿dónde me voy yo? Mira, yo pongo una condición. A ver. 24 horas. Pero de verdad, o sea. Con pero ellos con noche, dos, baño, desayuno, todo, estoy locura, incluido, locura. Que yo lo hago todo. Yo estoy siempre fuera, eso es verdad, siempre estoy fuera trabajando y tal. Pues me cojo un domingo y me tiro todo el día con ellos. Pero con una condición, que en este mes de noviembre lleguemos a final de mes a 60.000. ¡Oh! A final de mes a 60.000. ¡Oh! 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 Oye, perdona, que ya pusiste una condición y me tocó comer picante. O sea que yo que tú no pondría mucha no, condición. No creo que lleves a 60.000. Me ha arrancado los pelos, Héctor. Bueno, bueno, pues nada, pues ¿cuánto estamos ahora? Que no me acuerdo. 51.000 y pico. Espera, que tengo aquí el móvil, lo voy a mirar. Tendría que ser mes y pico que queda. 50, espera, que lo voy a mirar, un momentito, ¿eh? Ahora mismo somos... Uy, no sé si se ve así. Bueno, da igual. 51.425. Y nos queda noviembre, ah, bueno, nos queda todo el mes de noviembre. Bueno, pero 60.000 igual me lo flipa un poco, ¿no? Bueno, bueno, vosotras veréis. Si llegamos a 60.000, hace un 24 horas. Pero yo no duermo en casa, que está acostumbrada a que me levante yo todas las noches, a que yo los bañe, yo los acueste, yo me levanto, yo les... Por la noche me tengo que levantar también. Hombre, ¿24 horas o 24 horas? A 90.000. Que llego a 90. Y no me vale tener la casa como una jauría, No me vale, o sea, la casa como la dejo yo, que la dejo toda recogidita, Enseña el salón que me pega una curva que no veas. Eso está mal, eso está por limpiar. Yo me comprometo 24 horas, eso lo digo, a estar con mis dos hijos. Lo que tendría que hacer siempre. No, no es estar, es grabarlo. Ah, bueno, está bien grabarlo. Ya, pues que luego con los niños hay que grabar, Pero puede ser... Yo no sé, o sea, yo es que hacerle no estoy... la comida, hacerle claro, la pero que eso va a ser, vamos, bueno. Y encima grabarlo, o sea, que a mí lo que me parece complicado es estar con ellos, grabarlo, y tendré que hacer alguna actividad con ellos, no voy a estar todo el día. Nos vemos, sí. Tendrá que dormir al pequeño, cuando quiera dormirse. Sí, porque es que no estoy acostumbrado, pero tendré que hacer. Algún día llegará. Venga, ven. ¿Cómo pasas? ¿No puedes? Si lo estás haciendo súper bien. Que voy yo y te ayudo. Vale. Voy. Venga, que te ayudo. Adiós, papá. Adiós, curras. Adiós, chaval. Pasarlo muy bien. ¿Ha visto el vídeo? Acabo de subirlo. Ya lo he visto, lo estaba viendo ahora mismo. Es que justo acabamos de subir el vídeo de Yo creo en Héctor y estábamos viéndolo ahora. Y claro, hemos tenido que subirlo un poquitín más tarde y él justo se tiene que ir a trabajar y dice, jolín, me quedo sin leer los comentarios. ¿A que sí? Es que es una pasada, yo me quedo alucinado cada vez que veo. Soy muy grande, soy Jesús tan grande. Sí. Y nada, que voy a currar, ¿vale? Venga, voy tarde, ¿no? Adiós. Es que es verdad, es que nos ponemos a leer los comentarios y nos quedamos medio tontos.
Y también he subido foto también hoy. Esta, a ver si la veis. De un momento clave que tuvimos el viernes, que vino Sebas un momentín a saludar a Óscar cuando salía del colegio, y que Óscar se cogió una perrusca porque no quería que Sebas se fuese a trabajar, quería que se quedara en el parque porque había estado ahí jugando con él en el parque, y Héctor justo estaba empezando a estar incubando la otitis y todo eso y tal. Y hubo un momento que se me pusieron los dos a la vez, digo, ay, madre mía. Y me hizo una foto una amiga, me dice, madre mía, estás en el punto álgido de la maternidad. Digo, es verdad. Y tuve que consolarlos a los dos a la vez. Uno con papitis porque no quería que se fuera papá, y el otro con mamá. Así que, adiós. Así que, y también estoy leyendo algunos comentarios de, pues yo no doy abasto y tal. Y es que es verdad que no, nos gusta, no sé, ese tipo de interactuación, de leeros. Y bueno, ahora, por ejemplo, que se ha dormido Héctor y estoy esperando a que mis suegros traigan a Óscar, pues me da tiempecito ahí a leeros mientras veo The Good Doctor, que estoy súper enganchada. ¡Ay, me encanta Good Doctor! Me la estoy acabando ya. Tengo unas ganas de que llegue Óscar porque nos han mandado de Josie Preciosi los Gormiti de toda la vida. Pero es que sé que con este y con este va a alucinar. Ya veréis ahora cuando se lo enseñe. También nos han mandado otros pequeñitos. Bueno, este también le va a gustar, estoy segura. Este también, que lleva un montón de muñequitos. Que mi primo, que tiene 12 años, utilizaba los Gormiti. Me dijeron, oye, mandamos unos Gormiti para Óscar y tal. Digo, por favor. Digo, ¿cómo no va a tener Óscar unos Gormiti, los archiconocidos Gormiti? Lo que voy a hacer es que le voy a decir que de estos 5 o 6 paquetes que me han mandado, que elija dos. Va a elegir los dos grandes, ya lo sé yo. Y el resto, vamos a ir a donarlos a un sitio súper chulo, ya lo veréis. ¿Sale la cuna? ¿Quién ha venido a verte? ¿Qué quieres, cariño? Me sacan en la cuna. Claro, ¿dónde vamos? A tu habitación, es que aquí están los muebles, cariño, aquí no se puede jugar. ¿Qué? ¿Vamos a tu habitación a jugar? Sí. Ole, oye, ¿qué tal el cole? Bien. ¿Y qué tal has comido? Bien. ¿Todo? Sí. ¿Qué has comido en el cole? No lo sé, no lo sé. ¿No te acuerdas? Arbolitos. ¿Arbolitos? Qué guay, con lo que te sí, gustan. Sí, arbolitos, pero quema un poquito. ¿Los arbolitos quemaban? Sí. ¿Y de quién era el cumple? Pues... De Diana. ¿De Diana? ¿Y qué os han dado en el cumple? Galletas y zumo. ¡Hola! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay! Venga, vamos a sacar a Héctor, ¿vale? Este niño no ha tenido fiebre en todo el día, ¿eh? Muy bien. Este coche es el loco. Es el coche de los locos, ¿verdad? Me parece un chiste. A ver cómo bailas. Óscar, ¿qué estamos haciendo? El puré. ¿Para cenar? Sí. ¡Guau, qué rico! ¿Y eso qué es? ¿Lo naranja qué es? ¿Cómo se llama? Zanahoria. Ah, muy bien. ¿Le echamos unos arbolitos al puré o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú has comido hoy arbolitos? Pero bueno, le podemos echar unos cuantos al puré, ¿vale? Mamá, me la echo. Mamá. ¿Sí? Me das la roja y la amarilla. Venga, vale, voy. El que tiene la roja... La roja y la amarilla, ¿vale? Venga, vale. Así no vas a poder, cariño. Es que ese no corta, mi amor. Mira, mejor así. Esa tijera tampoco corta, cariño. Esta es una tijera de aprendizaje, que no tiene filo. Esta tijera no tiene filo, entonces corta por contacto. Lo haces así y entonces corta solamente papel, no corta las manos. Y esto es un cuchillo de untar, que oye, para hacer el gesto le va súper bien. Y él ya la manzana y cosas así las corta. ¿A que sí, cariño? Sí. ¿Qué estamos haciendo, Óscar? He aprovechado que han desmontado toda la habitación y ya tengo una bolsa de juguetes para tirar de estos que ni encontramos el resto de las piezas, o están rotos, o se les han caído una rueda, o se les han caído piezas. Así que... una bolsa fuera. Y ahora voy a empezar con este cesto. Verás tú la que liamos. Llevo dos bolsas de ropa para donar. Y ahora juguetes para tirar. Pero luego me quedarán los juguetes para donar.
Mirad, mientras que yo tiraba y no tiraba, mirad lo que ha hecho. Bueno, ahora os enseño cómo ha quedado. Mirad lo que ha hecho. Ha estado haciendo él sus puzzles ahí. Y me ha dicho, mamá, de este falta una, de este falta otra, de este tal. Así que se ha hecho ahí el de Winnie the Pooh y el del erizo y el de la mariposa. Y yo mientras tanto he hecho el purecito y un pollo que ahora os voy a enseñar. Me meto en la ducha para ahora ducharlos a ellos. Oye, ¿vamos a los guapatos? Sí. Ah, bueno, mirad, esperad. Ahí están las 5 bolsas. Ahí están. 3 de juguetes y 2 de ropa. Pero bueno, juguetes rotos, o sea, esto es para tirar. Muy bien, cariño. A guardar, a guardar. ¿Cómo se dice? Cada... Este, al final, mira. Sí. Mira, este, al final, mira qué le pasa. ¿Qué le ha pasado? La parte de arriba. Ah, pues bueno, la podemos buscar. Mira, escucha, Loki, mira lo que es eso. Mira esa pieza de ahí. Esa de ahí. Mira a ver si es esa la que necesitabas. Que sí que estaba, que te pensabas que le faltaba una. Claro, ahora lo enciendo, cariño, ahora lo enciendo. Hoy hemos cambiado de baño porque mamá se iba a duchar mientras que ellos jugaban, pero Oscar ya está desnudo. Entonces Oscar se va a duchar conmigo y luego metemos así un lavado rápido a Héctor. Y baños resueltos también, a ver si soy capaz de desmaquillarme. Pero a mí un baño con... ¿Qué, cariño? Con el agua, nena, ¿vale? ¿Tú qué? Tú vas el último, ¿vale? Señor Moki. ¡Hola! Ya por aquí uno ha salido. Ahora hay que secarse bien, ¿eh? Pues ahí es lo que hago muchas veces para... Mientras que ellos están en la bañera, aprovecho y limpio el inodoro, el bidé, el lavabo. Y luego ya cuando salen, pues limpio la bañera y los cristales de la bañera. Y así voy haciendo cosas. ¡Uy! ¿Ya quieres vestirte? ¿Cómo se llaman? Gormitis. ¡Toma! ¡Los gormitis! ¡Mira! ¡Este tiene juegos! ¡Hola! ¡Es un Transformer! Espera, Héctor, que te voy a volver con la caja. Ven. Vamos. Ven, amor. Espera, que me trae la varita que tengo. ¿Cuál quieres? Este. ¿Ese? Uy, no sé. Te vas a tener que ver con tu hermano, ¿eh? No sé yo. ¿Este mejor? ¿El pequeñito? ¡Ah! Espera. ¿Qué? Espera. ¿Lo abrimos? Sí, espera. Espera, que me hagan el ¡anda! Cuidado que quema, ¿eh? ¿Qué? Cuidado que quema. ¿Mamá y el tenedor? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Quema? ¿Qué lo quieres? Anda. Sopla, venga. ¿Cómo soplas? ¿No vas a poder con ello? ¿Qué queso todas esas bolsas? ¿Qué la hemos liado? ¿Tú traes una bolsa más o qué? Claro, la ropa, el trabajo. ¡Jolín! ¡Este es donde ¿Qué me ha echado más de menos? ¿Qué me ha echado más de menos? ¿Tú? A ver, Oscar, me tienes que dar un beso. A ver cuánto me has hecho de menos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cuánto me has echado de menos? A ver, ahora esto. A ver, beso. Y te pone la cara.
¡Madre mía! ¡Toma ya! ¿Quién me ha echado de menos? No lo sé. Es que estoy ahí, ¿eh? Venga, ah, levanta la mano. Tú también la levantas. Bueno, un empate hoy. Oye, ¿y eso es súper...? No, con mi tío. ¡Hala! Ya sabía yo que iba a elegir. Muy bien, hijo, pon el codo en el brazo, que es, está muy bien que plato. Pongas el codo en el plato, digo, en el plato. Oye, ¿cómo llevas hoy el día? ¡Qué denso! Hostia, tienes cara cansada. Sí, tienes cara cansada. Y eso que tengo que decir... Y también hay que darle besitos a ella, también. Que tengo que decir que para haber pasado todo el día en casa, Héctor se ha portado fenomenal. Y para haber pasado toda la tarde en casa, Óscar se ha portado de vicio. Me han ayudado un montón a recoger esa habitación. Tenemos 5 bolsas ahí de porquería para tirar. ¿Qué te decía? Hasta las... ¿Cuándo empezaste a grabar? Por la noche ya, bueno, a las 11. Hasta las 11 sí. No puedes acabar, son 24 horas. Bueno, pues yo voy a acabar aquí. O sea, ya me vais a perdonar. Van a ser 20 horas. Ya he puesto el purecito por aquí. Y voy a hacer los segundos. Bueno, he hecho un pavo en salsa, que te mueres. Qué rico. Y una hamburguesa que me quedaba. Así que sobras de segundo, que aquí no se tira nada. Que... ¿Te despides conmigo? Pues claro que sí. Que muchas gracias. Y hoy ha sido un gran día, ¿eh? El vídeo... Cuánta... El vídeo de hoy, jolín, lo habéis petado hoy, ¿eh? Cuántos comentarios maravillosos. Sí, sí, sí. Cada comentario, yo es que soy un poco moña, me llega muy dentro. O sea, yo creo que, no sé, que ahí hay mucho sentimiento en cada comentario. Sí, hay mucha empatía, pues eso... mucha gente me... Es de agradecer, ¿eh? Mucha gente me decís, joder, ¿cómo puedo sentirlos tan...? O sea, solamente ver a los niños de por la pantalla, decís, sentirlos como tanto cariño y tal. Entonces eso es muy guay, porque yo soy su madre y mamá para todo, pues se pone muy orgullosa. Hombre, es un año que llevamos ya juntos. Acabamos de cumplir un año el canal y bueno, y tanto la gente como vosotros seguro que pues hay un apego que se va creando sí. Ahí. O sea que nada, que muchas gracias. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué nos dice este chico? ¡Ay, ya! Bueno, que estoy cansada. Tiene mala cara, sí. Es que no he dormido nada esta noche. De cara de... No he dormido nada. Que... Pues nada. Muchas gracias. Oye, y... a por el 24 horas de él, ¿eh? Pero lo he pensado bien. A ver si hace todas las cosas que llegamos a 100.000. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, que ha habido un fallo técnico, ¿eh? Sí. Que un gormiti ha atacado... Y le ha pillado un dedo. A Óscar le ha pillado un dedo. El pobrecillo. Mírale, mírale. Con el dedo ahí. Ay, pobre. Que... Bueno, que muchas gracias. Que muchas gracias y nada. Darnos un like para que a Óscar se le arregle el dedo. Para que los gormitis no nos ataquen. Un like, suscribiros... Y darle a la campanita. Adiós. Y adiós. Adiós.